Aquí estamos en la casa de Ana. ¿Y quién está en la cocina? Cintia. Estoy yo. ¿Qué haces en la cocina de Ana? Pues yo estoy preparando las patatas para Gordon, porque Gordon no quiere comer la comida que prepara Ana, por Vale. alguna razón. No se fía. Entonces él quiere patatas fritas con huevos fritos. Ah, vale. Eso es lo que estoy Y a haciendo. ver, estás que ahora has pelado las patatas, ¿no? He pelado las patatas y ahora estoy cortando las patatas en láminas. Láminas se llaman. Sí, para luego cortarlas en tiras. No sé cómo lo dirías tú, Ana. Sí, exactamente En así. tiras. Que serán Bueno, yo creo que esto no es A ver, la forma de una patata frita, en ¿no? láminas sería así, como por ejemplo Sí. también cortarías en láminas los champiñones. Ajá. Como yo estoy El cortando tomate, tomate, por ejemplo, a ver, ahora. El estas tomate puedes decir rodaja, también rodaja. Sí. rodaja, Una vale. rodaja fina, por ejemplo, que no va a Okay. quedar muy fina por aquí, pero bueno, y ponerla en la pizza. La Ah. pizza ya la metemos al horno. Qué muy bien. Vale, ahí va. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Pues yo lo hago a ojo. Más o menos cuando vea que la masa está ya tostadita y tal, y el tomate está un poquito hecho, Muy yo estoy bien. un ratito. 15 minutos, ¿no? 10-15 Sí, 10-15 minutos. minutos más o menos, sí. Y ya está, ahora ya recogemos esto. Muy bien. ¿Cómo va a ser? Sí. Y Gordon, ¿qué haces tú? Yo estoy grabando en este momento. Es mi forma de ayudar. Contribuir, ¿no? A la Sí, causa. claro. ¿Y todos vamos a comer pizza? No, vamos a comer ensaladilla rusa Ah. y pizza. ¿Y qué es ensaladilla rusa? Pues la ensaladilla rusa es una mezcla de patata, zanahoria, guisantes, un poquito de atún, uno o dos huevos, depende del tamaño que tenga, y normalmente un poquito de pimiento morrón. ¿Y se come fría o caliente? Se tiene que comer fría, se mezcla con un poquito de mayonesa, Ajá. ¿no? Y queda fría. Ah. Si quieres te enseño un poco. Esta es un poco muy de andar por casa, pero te voy a enseñar, ¿ves? Cómo sería una sin mucha mayonesa, porque a mí no me gusta mucho. Pero Qué hay buena gente que lo hace pinta. con mucha cantidad de mayonesa, ¿no? Ah. Qué buena pinta. Y esto se come fresco, y Sí. esto es algo que se hace mucho en verano en España, sí, porque es una Vale. comida fresquita y muy agradable. Sí. Ajá. ¿Sabes lo ¿Y que se me come parece? con qué? ¿Con pan Con o pan, sí, con con pan, sí. con pan? Normalmente con pan. En España sabes que somos muy paneros. Todo se Sí. come con pan. Todo lo comemos con pan. Sí. Ajá. Muy bien. ¿Sabes lo que me pasó una vez, Ana? ¿Qué? Hice una fuente muy grande de ensalada campera, Ajá. ¿vale? Porque venía la familia de Gordon y era en verano. Y pensé, pues hago gazpacho, ensalada campera, cosas así fresquitas. Bueno, pues hice la ensalada campera y me dijeron, ¿la puedo calentar? Y se pusieron a freír la ensalada campera, ¿te lo puedes creer? Sí, bueno, sería bueno, no sé si habéis explicado lo que es la ensalada campera, porque la experiencia que yo tengo cuando comemos los alumnos del curso de inmersión es que ellos siempre muchos piden ensalada campera pensando que están pidiendo una ensalada mixta. Y les digo siempre, no, no, la campera no es lechuga ni No. tomate, no, 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 es muy diferente. ¿Cómo haces tú la ensalada campera, Cintia? Pues yo la hago con patatas, Ajá. la hago con cebolla, echo tomate, echo pimiento morrón, echo maíz. La verdad es que puedes echar lo que quieras. Hay gente que echa también carne si quiere, pero yo no, claro, yo no echo carne. Pero es lo que suelo echar. ¿Qué más? Pimiento también verde. ¿Cómo lo haces tú? ¿Echas Yo algo? es que no la hago campera porque yo no puedo, bueno, yo las verduras, especialmente el pimiento y el tomate, tengo que comerlo cocinado. Vale. Por eso, desgraciadamente, yo no puedo comer gazpacho. Me encanta el Claro, sabor, sí.
pero no puedo comer estas cosas crudas, claro, porque me atacan al estómago y no puedo. Claro, vale. ¿Y qué estás calentando aquí, Ana? Pues está... estoy viendo si el aceite está lo suficientemente caliente para freír las patatas. ¿Y es aceite de oliva? Sí, sí, es aceite de oliva. Aquí no, vale, lo cocino yo de otra manera. Vale. ¿No usas el aceite de girasol, por ejemplo? El aceite de girasol lo uso, o lo usaba, porque ahora ya no lo hago, que me lo como. Pero lo usaba cuando hacía bollería. Cuando hacía un cake, sí, o algo así. Sí. Ah. Porque el aceite de oliva lo que tiene es que tiene un sabor muy fuerte y domina el resto de sabores. Sí, Pero si tú lo haces con aceite de girasol... Es más fino, ¿verdad? Es más fino, es muy suave y no... En vez de mantequilla, claro, no está sano, ¿no? Sí, vale. Correcto. Muy bien. Pues nada, ya esto... Muy bien. Muy bien, chicas, muchas gracias. Vale, adiós. Que aproveche. Gracias. Igualmente.